Hola a todos, bienvenidos a la columna de salud de MBM. Yo soy la doctora Karen Fernández y hoy hablaremos un tema súper importante sobre sexualidad, el virus del papiloma humano, tocando cuatro puntos principales: características, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Iniciemos. Dentro de los tipos de papiloma humano, como ya mencionamos, existen más de 100 serotipos de papiloma humano, dividiéndolos en esta ocasión en neoplásicos y no neoplásicos. Los neoplásicos son los que pueden causar cáncer cervicouterino y otros tipos de cánceres. Existe el virus del papiloma humano número 18 y 16, y los no neoplásicos son los responsables de causar verrugas genitales, nasales u orales. Y estos son el virus del papiloma humano 11 y 6. Pero aquí podrías preguntarme, ¿y cómo sé si tengo esta enfermedad? Bueno, hablaremos de los síntomas. Los dividiremos en síntomas femeninos y masculinos. Iniciemos pues con los síntomas masculinos. Los hombres tienen la aparición de verrugas del color de la piel en el pene, ano, nariz o boca, dependiendo de las prácticas sexuales que realicen. Y estas pueden sangrar, evitando la capacidad de deglutir, respirar, defecar u orinar. Pasemos pues a los síntomas femeninos. Las mujeres también pueden desarrollar verrugas genitales, pero es más importante el cambio del epitelio de transición del cérvix vaginal, el cual se detecta mediante Papanicolaou. Y este cambio puede hacer neoplasias y puede evolucionar en un futuro a cáncer cervicouterino. Dentro de los métodos diagnósticos existe uno que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Estoy hablando del Papanicolaou, que es mundialmente conocido. ¿Pero qué hace el Papanicolaou? Es tomar una muestra de tejido, verlo a microscopio, ver si tiene cambios en la estructura celular para prevenir el cáncer y tomarlo en las etapas más tempranas. Tomamos la muestra de tejido de la mucosa nasal, oral, vaginal o anal y realizamos este estudio. Es importante recalcar que se debe realizar por personal entrenado y profesional de salud. Y finalmente llegamos al tratamiento. Hay un abanico grandísimo de tratamientos que van desde electrofulguración hasta conización de las lesiones. Tienes que pensar que debes de acudir periódicamente con tu ginecólogo para que te realice un Papanicolaou y te explore. Bueno, hasta aquí esta segunda cápsula. No olvides dejar tus sugerencias y comentarios en la cajita de abajo, darle like y compartir con la gente que crees que le pueda servir. Mi nombre es la doctora Karen Fernández y nos vemos hasta la próxima.